por nuestro vínculo con el mundo rural y los mismos indígenas, yo imagino que había un temor de que nuestra voz iba a ser escuchada por grupos y pudiera ser una influencia. Entonces creo que era un intento de callarnos y asegurar que la red ambiental ya no sería aquí en Iquitos. ¿Ustedes han tratado de reanimarlo? ¿Eh? ¿Han tratado de reanimarlo y ya no le tocaron? No hemos tocado. ¿Ya? Uh-huh. Porque estaba muy encalcinado. ¿Pero qué creen que habría pasado? No sé, no sabemos. ¿No saben? No saben. No, pero... Y es cuando empiezan a la hora del desayuno a buscar, a preguntar. Pero él no ha dejado de apoyar, hacer la defensa de los pueblos indígenas, ¿no? Él ha estado siempre hasta el día de hoy, tal es así que esta casa es les ha dado el apoyo a ellos, ¿no? Para que estudien y permanezcan acá y puedan ellos superarse.